elegir presidente de la comisión. Me permito proponer al distinguido senador David Sandoval, con todo el mérito y la trayectoria que ha tenido y tiene respecto a este tema, como presidente de la comisión. Entonces, repito, para efecto de la grabación, propongo al senador David Sandoval. Muchísimas gracias. ¿Está de acuerdo en la unanimidad de la comisión? Sí, de acuerdo. Entonces, elegido por unanimidad el senador Sandoval como presidente de la comisión. En el cambio de puesto. Exacto, senador. ¿Puedo hacer un corte? Gracias, presidente. Simplemente destacar el gesto que acaba de hacer el senador Castro, de cómo se respetan acá. Sí, también, pero cómo se respetan los acuerdos y el hecho de que de dos sectores políticos totalmente diferentes y estemos cumpliendo con respetar los acuerdos, creo que hay que destacarlo. Por lo general se destaca lo malo y no lo bueno, y creo que este es un acto democrático bastante importante. Gracias. Muchas gracias, estimado senador. Aprovechando que acaba de incorporarse el senador Kuzanovich, acabamos de los senadores de designar al presidente, ¿ya? Para que tú te puedas sumar al acuerdo que recién suscribimos, ¿ya? Me sumo. Okay. Lo incorporamos entonces, secretario, en ese acuerdo. Lo segundo, obviamente agradecerle la confianza que depositan los senadores en este trabajo. Tenemos una enorme tarea, ¿verdad?, de hacernos cargo de un sector que nos está reclamando permanentemente mejores políticas. En este contexto, con Juan Luis llevamos harto tiempo con este tema, que creamos esta misma comisión en la Cámara de Diputados hace harto tiempo atrás, así que tenemos un buen trabajo allí avanzado de conocimiento, de experiencia, y todavía estamos trabajando en ese contexto. Tenemos algunas normas especiales, porque tenemos a propósito que tramitar la nueva ley de envejecimiento positivo, cuyo trámite en general fue aprobado, ¿verdad?, pero que en las últimas sesiones se representaron algunas inquietudes en relación a los contenidos. Vamos a pedir, antes de entrar en algunas materias adicionales, aparte de reiterar mi agradecimiento por la confianza, el compromiso, esta es una comisión eminentemente social que tiene mucha vinculación con el mundo de los adultos mayores y por lo tanto vamos a tener ahí una amplia gama para tratar los temas que a ustedes también les parezca, escuchar a las entidades que estimen pertinentes, ¿verdad?, y mantener en ese contexto. Pero tenemos que fundamentalmente, secretario, decir cuáles son los temas que tenemos que tratar formalmente en esta primera sesión. Presidente, quería dar cuenta, tal como dijo usted, que el proyecto de envejecimiento positivo tuvo su origen en varias mociones parlamentarias que fueron aprobadas por la sala y posteriormente ingresó un proyecto del Ejecutivo, el que la sala fusionó con estos anteriores. Se discutió en general y particular, se mandó a la Comisión de Hacienda, pero en atención a que no había sido aprobado en general las ideas del segundo, la sala lo aprobó en general y el plazo para indicaciones vence el día 5 de mayo. Si ustedes quieren revisar la iniciativa. En cuanto a lo que corresponde en este momento, presidente, teníamos que constituirnos, lo que ya se hizo, se eligió presidente y adoptar los demás acuerdos que se estimen pertinentes. Uno de esos acuerdos es normalmente el horario en que va a sesionar la comisión. Dado que todos pueden hasta ahora, recomiendo, presidente, mantener este horario como horario de funcionamiento. Bien, habría disposición, es muy complejo, esta es una comisión especial, ¿no? No es permanente como tal, sin embargo, como comisión especial, a diferencia de la Cámara, es también legislativa por los efectos de tramitación, pero ha sido siempre no fácil arribar a algunos acuerdos en relación a los tiempos de la sesión, ¿ya? Por eso, compartiendo lo que señala el secretario, hay una sugerencia, ¿verdad?, de sesionar los días martes a esta hora, a las 11:30, un poco antes, un poco después. ¿Hasta la una? Hasta 11:30, 12:30, hasta la una.
No sé si habría acuerdo para la disposición del horario. ¿Sí? Pucha, fantástico. Esta era la tarea más difícil que teníamos que resolver, así que 11:30 los días martes, ¿ya? Bien, acordado de esa manera. Senador Keitel, le podemos decir por nombre, ¿no es cierto, Sebastián? Sí. Gracias, presidente. Quisiera, ya que estamos recabando acuerdos, si no me equivoco, algunos de ustedes también fueron firmantes del proyecto que entregamos, en donde estoy intentando buscar que esta comisión pase a llamarse Comisión de Personas Mayores y agregar también a las personas con discapacidad. Lo hablé con usted, presidente, en su momento. Ustedes también habían hecho el intento justamente también de unir ambos, que ya lo hicimos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados era comisión de familia. En familia veían un popurrí de cosas que finalmente no llegábamos a lograr cubrir la cantidad de proyectos que hoy día se necesita seguir avanzando con los adultos mayores. Por otro lado, también la discapacidad, que estaba también bastante separada. Sé que acá en el Senado ven la discapacidad en relación al tema específico, se va a la comisión específica, valga la redundancia. Entonces creo que es importante que hoy día gran parte de los adultos mayores de este país que tienen algún grado de discapacidad severa, leve o grave, la podamos ver en la misma comisión y que todos los proyectos de discapacidad justamente, que cubren además el 17% de la población chilena, vengan a esta comisión. El nombre que le demos lo podemos, me imagino, conversar. Es un artículo que pasó a la comisión, o sea, un proyecto que pasó a la comisión de constitución. Y me encantaría que recabáramos el acuerdo para, de alguna u otra forma, lo puede hablar usted, presidente, con Matías Walker o con quien corresponda, para que lo pongan en tabla, un artículo único. Creo que puede ser bastante rápido sacarlo adelante y que una vez por todas también tengamos ese nexo con la Cámara de Diputados, que desde la comisión de allá pasen a la nuestra el mismo tipo de proyecto para que le demos el avance que corresponde. Gracias, presidente. Con la palabra sobre el particular, senador Velázquez. Presidente, bueno, primero saludarlo, que sea exitosa la gestión suya durante este año legislativo. Sumarme a las propuestas del senador Keitel, yo creo que podríamos considerar, por supuesto, y le damos forma, contenido además a esta comisión. Uno requiere una buena cantidad de espacio para estar discutiendo temas y creo que este convoca bastante lo que ha dicho el senador. Y segundo, quisiera plantearle la posibilidad de invitar a la ministra de Desarrollo Social para la próxima sesión, presidente, probablemente usted lo estaba pensando igual, porque hay un programa económico, cierta recuperación que ha planteado el gobierno y entre eso algunos lineamientos hablan bastante de adulto mayor. Es interesante el nivel de detalle de esa propuesta y además no sé si se habrá ya nombrado al director nacional de Senama, como tener también alguna información al respecto, alguna orientación que pudiese entregarnos en una primera reunión la referida ministra. Bien. Eso, presidente. Bien. Sigo ofreciendo la palabra. ¿No? Sobre la sugerencia que hacen los dos senadores, no sé si, ¿qué les parecen a los demás? ¿Ah? Sí. Si les parece, concordemos, ¿verdad?, de remitirle a la Comisión de Constitución, porque esto requiere la tramitación pertinente, ¿verdad?, en la instancia, de señalarles de que habría disposición de la Comisión de Personas Mayores, la Comisión, de poder ampliar, ¿verdad?, las temáticas vinculadas también a las personas con discapacidad. Y para facilitarle un poco quizás la tramitación en el trabajo que pueda hacer la Comisión de Constitución. Efectivamente, en la Cámara esto nació como Comisión Especial del Adulto Mayor y fue durante mucho tiempo como tal. Después se fusionó y pasó a familia y en ese minuto era Adultos Mayores, que era la nomenclatura que teníamos. Pero efectivamente yo recuerdo, estando en esa comisión, que lo que menos se trataban eran temáticas de los adultos mayores. Y por lo tanto, me parece, si le parece, recabaríamos el acuerdo de todo para oficiar a la Comisión de Constitución que la tramitación del proyecto. Antes de, senador Kuzanovich. Sí, primero desearle éxito en la presidencia. La idea sería cambiar el nombre igual, ponerle adulto mayor y gente con discapacidad. Sí, sí. La nomenclatura que nos señalan es no es adulto mayor, es personas mayores y personas con discapacidad. Ya. Sería. Hubo capacidad diferente. ¿Cuál es la nomenclatura? Yo Discapacidad se usa generalmente. ¿Sí? O capacidades diferentes también. No.
Técnicamente la que se usa es discapacidad. Sí, sí. Presidente, no me acuerdo los datos específicos, pero ¿por qué en algún momento cuando vimos si era adulto mayor o personas mayores, quedó personas mayores porque justamente así se le llama a nivel internacional, según la... tengo que buscar la Organización Mundial de alguna u otra forma, pero a nivel, llamémosle universal, se le dice personas mayores. Y por eso que quedó en la Cámara de Diputados personas mayores y discapacidad. Entonces, creo yo que sería importante y bueno poderlo hacer de manera transversal en la Cámara y en el Senado con el mismo nombre, cosa que también, insisto, se le dé una continuidad como así lo merecen este tipo de proyectos. Ok, así se debe hacer por lo demás, ¿no es cierto? Así está, sí. Así, sí, sí, sí. Me parece bien, que es bueno que homogenicemos, ¿no? los conceptos. Son personas mayores y personas con discapacidad, ¿ya? Habría acuerdo en tal sentido con una sola salvedad que me señala el secretario, ¿verdad? Que me parece mal que más que remitirlo a Constitución, remitámoslo a los comités para que ellos lo puedan resolver administrativamente, lo más probable por la vía más expedita, y pase a llamar como una sesión, como una comisión especial, pasa a llamarse Comisión Especial de Personas Mayores y Personas con Discapacidad. ¿Habría acuerdo para esto? Sí. Presidente, lo que pasa es que esta normalmente las comisiones, su contenido, el cambio de nombre, debiera ser en Constitución en las comisiones permanentes. Sin embargo, las comisiones especiales se crean por acuerdo de la sala, normalmente a propuesta de comité. Por lo tanto, su modificación o el cambio de nombre debería seguir el mismo trámite para que los comités lo propongan a la sala. Pues puede ser una vía más expedita. Al final, el objetivo, lo que se busca, ¿verdad?, es que en la comisión esta se traten las temáticas también vinculadas a las personas con discapacidad. Y si esa es la vía más expedita, si les parece, habría acuerdo, lo tomamos de esa manera. Acordado. Lo segundo, a propósito que señalas tú, Velázquez, en el sentido de que está este proyecto de envejecimiento en trámite, ¿ya? Y tenemos que tratarlo. Y tenemos plazo de indicaciones hasta el 5 de mayo, que probablemente vamos a tener que pedir una modificación, porque vamos a tener que escuchar, como tú muy bien señalas, algunos actores, porque en el fondo no abrieron el periodo de discusión del proyecto. Entre ellos... respecto de la invitación para la próxima sesión para tratar este proyecto en particular, me parece válido, ¿verdad?, la ministra de... ¿Ministro o ministro? Ya no sé. Ministra. La ministra de Desarrollo Social y Janet Vega, para objeto que nos queremos conocer, ¿verdad?, la opinión desde el gobierno respecto de ese proyecto que nació en la administración anterior. Y existió enorme interés también en algunas organizaciones que señalaban que el proyecto tenía un carácter muy asistencialista y que además no tenía un componente también vinculado al tema de los derechos humanos. Y por lo tanto, qué bien, me dice que también participó en la discusión del proyecto original la misma ministra actual, así que fantástico, mejor todavía. Así que, si les parece, citaríamos, ¿verdad?, iniciaríamos la próxima sesión del próximo martes, la tramitación del proyecto de envejecimiento con la audiencia que le vamos a ir a la ministra y a quien la ministra, con quien ella quiera participar o coparticipar. Desconozco si ya hay algún director del Senama o directora que esté nominada, no sé. Pero si les parece, sería ese el primer acuerdo. Y lo segundo, respecto de las audiencias, que vamos a tener que abrir seguramente un periodo de audiencia, estamos abiertos, ¿verdad?, para recibir de parte de usted las sugerencias que estimen pertinentes también que puedan participar de ella. Entiendo, secretario, que vamos a tener que abrir un periodo de audiencia o se desarrolla con la producción. Lo regular es que la discusión en general se reciba, sí, a todos los invitados y recibimos, sí, a toda la institución que lo quiso, y en la discusión particular generalmente la comisión se aboca al estudio de las indicaciones que se presenten. Ya. Entonces, sí, tenemos un tema reglamentario, ¿verdad?, de procedimiento. Pero escuchemos entonces, primero que nada, ¿verdad?, a la ministra la próxima sesión. Sin embargo, yo les sugiero, articulen, hablen, vamos a tratar de tomar contacto con las entidades que presentaron algunas observaciones y que terminó, ¿verdad?, con esta decisión de la sala respecto de la tramitación de una nueva etapa, ¿verdad?, en materia de revisar algunos aspectos del mismo. ¿Les parece? Bien, pues, habiéndose cumplido entonces con el objeto, reiterando mi agradecimiento y el trabajo por delante, que es bastante en pos de las personas mayores de nuestro país, esta sesión se levanta. Muchas gracias.